próximo a la madrugada de este jueves para República Dominicana, 24 de febrero, el mundo, nuestro país, tomó conocimiento de que Rusia, como ya se había estado advirtiendo en las últimas semanas, comenzó lo que ellos han denominado un operativo militar especial en Ucrania. Estamos viendo, compartiendo con ustedes las primeras imágenes, las imágenes que ya están circulando a través de los diferentes medios de comunicación de lo que es ahora mismo Rusia, Ucrania en estos momentos. Ahí vemos imágenes del bombardeo, imágenes también de personas. Estamos viendo cómo ya el mundo entero se está dando cuenta de un conflicto que ha iniciado y que no sabemos cuáles serían las consecuencias a largo plazo, pero sí a mediano plazo ya estamos viendo imágenes de lo que es el ataque de Rusia a Ucrania. Estamos compartiendo con ustedes imágenes que son cortesía de la BBC, otras del periódico también El País, donde recogen todo lo que es el conflicto que ha iniciado oficialmente Rusia. Han parado, ya reiteramos, en un supuesto operativo militar especial. Ustedes estamos aquí a través de Teleradio América, canal 45 o 12, dependiendo la señal de su cable, aquí en La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña, dándole las gracias a ustedes que nos están viendo a través de las distintas redes sociales y las plataformas de Edith Febles, a través de YouTube, que es la página de Edith Febles, y también sus redes sociales, arroba Edith Febles en Instagram, Twitter y en Facebook, donde nos pueden encontrar. Recordarles que suscribirse al canal, que estamos ya a punto de alcanzar los 100,000 suscriptores. Tenemos al día de hoy casi los 100,000, nos faltan 200, estamos en los 98,800 suscriptores en la página de Edith Febles. Recuerden suscribirle, darle a campanita para compartir este y otros contenidos que tenemos para cada uno de ustedes. También acompañarme a través de mis redes sociales, arroba oglabetiza en Instagram y en Twitter. Señores, es lamentable lo que está ocurriendo. Ya tenemos días. Estados Unidos es uno de los países que estaba dando la voz de alerta de que efectivamente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tenía intenciones militares de ingresar a Ucrania. Y como efectivamente ha ocurrido luego de reconocer la independencia de dos naciones o dos estados que forman parte de Ucrania, Rusia las ha reconocido como independientes, y una de las estrategias, es decir, era ir ingresando parte de su equipo militar a esta zona como una forma de soldados de paz, que era en principio lo que decía Putin, pero toda la comunidad internacional, Estados Unidos especialmente, estaba alertando sobre las intenciones de ingresar a Rusia, porque este es un conflicto, señores, que hay que verlo desde atrás. Si hemos estado viendo en los últimos meses, específicamente ya hace dos semanas, la intensa denuncia a nivel internacional, y de hecho la actuación de Putin surge a menos de una hora de que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, diera unas declaraciones, valga la redundancia, referencia al llamado de paz, porque ustedes recuerdan que las Naciones Unidas se creó exactamente después de la Segunda Guerra Mundial, donde se hizo primero la declaración de la carta, la declaración primero, que dio parte a la conformación de esta sociedad de naciones, cuyo principal objetivo es la paz mundial, también la justicia social, pero sobre todo tener estos mecanismos de diálogo diplomático donde cada estado no tengan que anteponer las armas ante todo. No es primero las armas, sino primero la conversación, primero los mecanismos de paz, porque nadie quiere vivir lo que ya se vivió en la Segunda Guerra Mundial, que aunque terminó en el 1945, vivimos también lo que fue la Guerra Fría, que hace 30 años apenas terminó, y estamos otra vez surgiendo en un conflicto. Si bien teníamos el caso de Estados Unidos en Irak, pero ahora con el caso de Rusia estamos nuevamente ante un conflicto armado que trae consecuencias para el mundo, y solo quiero que ustedes vayan viendo conmigo algunas de las reseñas periodísticas o historias que se han dado a conocer sobre lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania. Vladimir Putin, siendo las 5 de la mañana, 5 y algo de la mañana de Ucrania, le podemos compartir con ustedes unos enlaces de la BBC, que es uno de los medios internacionales que tienen
en referencia a lo que está ocurriendo en Rusia en estos momentos. Y es que vamos a la que dice, por favor, Rusia y Ucrania, Vladimir Putin lanza un gran operativo militar en territorio. Aquí lo estamos compartiendo con ustedes y en esa imagen, si pueden bajar, la gente puede observar a un hombre sentado frente a un automóvil. Eso es parte de lo que actualmente, esas son de las imágenes que recibimos en la mañana, pero hay muchas otras más y de hecho hay videos donde se está hablando. Aquí déjelo, este mapa que usted está viendo en pantalla efectivamente está haciendo referencia a las dos partes de Ucrania que en un momento se declararon independientes y que Vladimir Putin, esto que está sombreado en naranja, que son los estados de Mariupol, cerca de Mariupol y no tienen los nombres, pero sí están ahí en naranja, porque los que están identificados, donde están las señas, déjame ver, denle un poquito más para atrás, estamos viendo uno diferente, pero aquí lo tengo junto conmigo. Estos son parte de los estados de Ucrania, lo que está en naranja es donde se declararon independientes y que Rusia los ha reconocido y es donde empezaron a ingresar, pero el conflicto entre Ucrania y Rusia está más intenso desde el año 2014, que una de sus regiones todavía no ha sido reconocido por Naciones Unidas y que es parte de lo que digamos la política de Vladimir Putin de una vez reestructurar lo que fue la Unión Soviética, que se disolvió en el año 1991 de manera definitiva cuando 14 estados al mismo tiempo decidieron independizarse de la Unión Soviética, que fue un proceso que comenzó, ya ustedes pueden ver desde el tema de la caída del muro de Berlín en el 1989, luego empezaron los países a proclamar su independencia, pero tenían 70 años de conformarse la Unión Soviética, que cuando hablamos en términos de geopolítica, porque esto es un tema político, sobre todo de conflicto de las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y otros países, la Unión Soviética en ese momento tenía 70 años como tal, era la conformación de varios estados y era 2.5 veces más grande que los Estados Unidos y tenía como una sexta parte del mundo como territorio, pero tenía un gran desarrollo en materia de industria, en materia de combustible, es una potencia que de hecho Rusia en la actualidad lo sigue siendo y la visión de Vladimir Putin es precisamente lo que ha estado dando en sus discursos, era volver en cierto modo a reunificar porque entiende que Ucrania se independizó pero que no estaban dadas las condiciones, que hay unos temas de corrupción, ellos alegando todo esto, este tema y han invadido Ucrania. Como respuesta a lo que ha hecho Putin en la mañana o en la madrugada de ayer para Ucrania, que ya para nosotros será otro horario, entonces es básicamente llamar a que la población, de hecho el presidente ucraniano, también tenemos una reseña de la BBC donde dice que están dispuestos a que las personas que decidan formar parte del conflicto es abierto, o sea que usted que quiera un armamento y quiera ponerse a defender su estado, forma parte y tiene el respaldo del gobierno ucraniano. Esto también es de los temas que se están viendo en la mañana de hoy para nosotros, pero ya es más tarde para los países en Ucrania, Rusia y la Unión Europea en sentido general. Esto tiene varias aristas, pero quiero compartir con ustedes un video que hay en el periódico El País que les puede comentar y pueden ver un poquito de lo que estaba pasando hasta la mañana de nosotros, pero ya horas de la tarde para aquella parte del mundo. Quiero compartir con ustedes para que vean un pequeño fragmento, un resumen de lo que está haciendo, lo que está pasando en la actualidad en Ucrania. Nosotros se lo presentamos, ya está en pantalla, lo pueden ver, tiene audio, ¿verdad que sí? Vamos a ponerlo. Registrado unas explosiones contra aviones en el aeropuerto en uno de los aeropuertos de Kiev, según este servicio de emergencias que todavía está evaluando si hay daños. Lo que desde hace semanas decíamos que estaba a punto de pasar ha pasado finalmente esta madrugada. Rusia ha atacado a Ucrania. Suenan
las alarmas antiaéreas en Kiev, porque esta vez no son informaciones en fuentes ni filtraciones de parte. Ha sido el propio Vladimir Putin el que ha confirmado en un mensaje que se ha emitido en televisión en torno a las 4 de la madrugada, hora española, que empezaba la guerra. La Rusia no puede sentirse en seguridad, desarrollarse, существовать с постоянной угрозой, исходящей из территории современной Украины. Las explosiones se producen ahora mismo en distintas partes de Ucrania, también en su capital y en posiciones estratégicas del ejército ucraniano. Su presidente Zelensky ha decretado la ley marcial y ha cerrado su espacio aéreo. Этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. Aquí la gente está bastante nerviosa. Ya tienen experiencia por la guerra de 2014 y nada más amainar un poco esos primeros ataques se han lanzado a los supermercados a comprar, a los cajeros automáticos para recabar efectivo y a las gasolineras, donde las colas son bastante largas. La gente, ya ustedes lo han visto, la gente está desesperada, sobre todo porque este tema del conflicto no solamente es que ya están cerrados todos los aeropuertos, la gente no puede salir, sino también no sabe qué va a pasar. En los ataques se han identificado unos 10 puntos donde actualmente se han establecido, donde hay explosiones. Es evidente en las redes sociales, en los diferentes medios de comunicación, se ven los tanques de guerra, pero sobre todo se ven a estas personas, las víctimas del conflicto, la gente que no tiene nada que ver con esto, que son los que están pagando las consecuencias de un conflicto, de un tema geopolítico de interés, y que sobre todo quienes más van a sufrir son los hombres y mujeres de cada estado. Ahí nosotros les compartimos, están viendo el mapa en ese sentido, pero también tenemos la fotografía de la gente que está siendo afectada por este conflicto. Usted ya puede ver cómo están las autoridades de socorro, están dando respuesta. Hay una fotografía que empezó en el video del periódico del País, ustedes no la pudieron ver porque está en video, pero donde se ve a un hombre junto a otro, a un cadáver, lamentándose. Bueno, ahí están viendo en pantalla estos puntos que están en rojo, son los espacios donde se ha determinado que ha sucedido alguna explosión o alguna actuación militar por parte de Rusia en territorio ucraniano. Estos puntos que están viendo en televisión, que estamos compartiendo con ustedes, que es una imagen del periódico El País, que nosotros lo hemos extraído de ahí, de un artículo que ellos han publicado en la mañana de hoy, nos establecen los lugares desde donde se han hecho las explosiones. Todavía el saldo de personas heridas y afectadas está apenas en proceso de documentarse, pero del proceso iniciado en el año 2014, que es desde cuando Rusia y su presidente Vladimir Putin han mostrado las intenciones de ingresar a territorio ucraniano, de recuperar el territorio ucraniano, lo que sería para la nueva Rusia, para Vladimir Putin, hay más de 14.000 personas que han fallecido en ese conflicto, que son las que han podido documentarse. Pero a partir de ahí nosotros sabemos que hay muchos otros que no se sabe el saldo efectivamente de los muertos y las personas desaparecidas como parte de este conflicto. Estados Unidos ya ha anunciado las sanciones que van a imponer a Rusia. Lo mismo han hecho los estados miembros de la OTAN. Han informado que la OTAN directamente ha dicho que no van a ingresar, pero sí a algunos países que están respaldando a Ucrania en este conflicto han ya anunciado unas sanciones para Rusia, porque entienden que el conflicto no ha sido motivado. O sea, fue algo que Vladimir Putin ha hecho contrario a lo que los demás estados, de hecho el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha estado en sesión, hemos entendido, y la mañana de hoy creo haber leído que se convocó a una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es donde se debaten este tipo de aspectos relacionados a los conflictos entre cada estado, para ver entonces qué pasará, porque al final los afectados vamos a ser todos. Aunque Ucrania lo está viviendo en este momento, y los que también residen en Rusia van a tener consecuencias, porque obviamente Ucrania va a responder, el mundo entero va a sufrir las consecuencias, y para nosotros, usted puede preguntarse qué puede afectar a República Dominicana, una situación
situación que está ocurriendo en Ucrania? Pues le tengo la respuesta. Ayer se viralizó lo que decía Ito Bisonó, de que cada viernes tiene un dolor de cabeza con el tema de los combustibles. Y países que no producen combustible, que exportamos combustible como República Dominicana, vamos a sufrir las consecuencias de ese conflicto que está en Rusia y Ucrania, porque está el tema del gasoducto y que Rusia es uno de los grandes productores de petróleo o de combustible a nivel mundial. Al día de hoy el barril de petróleo estaba en $100 y el aumento de un solo dólar del barril de petróleo tiene consecuencias para República Dominicana. Y hay una información relacionada a este tema también de los efectos en términos de combustible para los países donde se exporta este producto. Entonces, en República Dominicana lamentablemente vamos a sufrir las consecuencias, porque usted sabe que lo del combustible es un efecto dominó a otras a otros productos. Ahí vemos la información que está en la BBC, que dice que Ucrania y Rusia, precio del barril de petróleo se disparó y supera los $100. ¿Qué efectos puede tener en América Latina? Pues mire, léase ese artículo, pero manténgase documentado, porque lamentablemente, si ahora estamos viendo, estamos sufriendo el aumento de los productos de la canasta básica, ahora van a ser peores. ¿Por qué? Porque con el conflicto desatado, el petróleo aumenta, con la crisis que se ha generado a partir del COVID-19, ahora súmele esta guerra que ha empezado, porque automáticamente es una guerra, aunque Rusia hable de una intervención militar especial, Ucrania ya va a responder porque han anunciado la ley marcial. Esto es básicamente la declaratoria de guerra oficial. La gente está desfavorida buscando cómo salvar sus vidas. Todo esto tiene un efecto secundario, un efecto dominó para República Dominicana, y lamentablemente nosotros vamos a sufrirlo con la subida del precio de los combustibles, también de los productos de la canasta básica y los bienes y servicios que tenemos en nuestro país. Señores, este es un tema muy amplio, lamentablemente el tiempo no nos va a dar para abordarlo completamente con ustedes, pero sí prometemos mantenerles informado de lo que está ocurriendo y las consecuencias que vamos a tener. República Dominicana emitió un comunicado anoche, la Cancillería, llamando precisamente a la sensatez en ese sentido contra el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, ya lo que ha ocurrido, lo inevitable. Al regreso de la pausa, entonces, nosotros vamos a conversar de un tema interesante, porque el presidente Luis Abinader rendirá cuentas el próximo domingo, 18 meses de gestión. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay? Las expectativas. Todo esto vamos a verlo desde un contexto sociológico, porque está con nosotros el experto en el área, también un sociólogo nuestro que queremos muchísimo y que tiene mucho dominio del tema, el señor Cándido Mercedes, quien va a conversar con nosotros tras la pausa. Gracias por estar con nosotros en La Cosa Como Es. Recuerden suscribirse al canal.